onda, amigos? Bienvenidos a un nuevo video incorrecto de Rocco Rocks. Como ustedes ya lo han visto en mi TikTok, mi abuelita es muy cochina. Ay, qué buen cuerpo. Ah, chingado, como que muy cochina. Mi abuelita es una depravada. Bien guapísimo. Ah, ahora trata de depravada. Mi abuelita es una degenerada. Ay, tú, estás, pero guapísimo. No, me la friegue ya. Que tiene un placer inmenso y le encantan los hombres. Ah, bueno. O sea, fuera de broma, a mi abuelita le fascinan los hombres. Incluso en un TikTok le pregunté que por cuánto dinero besaría una mujer y dijo que ni por todo el dinero del mundo, ¿verdad? No, claro que no. ¿No se te medio voltea la tortilla nunca? No, de ninguna manera. Y mi abuelita siempre anda morboseando a los muchachos que salen en la tele, en comerciales de perfume o en cualquier lugar donde salga algún muchachón con buen cuerpo. Siempre anda... Y como ya lo vieron ustedes en el título, pero mi abuelita no tiene idea de lo que vamos a hacer hoy. Abuelita, ¿qué? Te voy a mostrar... Espera, antes de que esto comience, no quiero que YouTube nos desmonetice, entonces tenemos que hablar muy cuidadosamente utilizando palabras clave, porque si detecta alguna YouTube que no le parezca, nos va a desmonetizar. Ya sé, la palabra pa la vamos a cambiar por alma. Alma de alma. Sí, sí. No, sí. No una señora que se llame Alma. No. Entonces te voy a mostrar el alma filtrada de algunos famosos. Algunos famosos que te gustan, algunos famosos que no conoces, pero seguramente al verles el alma te van a encantar. Ay, Dios. Bueno, manos a la obra. Pero mira, abuelita, les digo que mi abuelita es una... Para no decir depravada, ¿qué vamos a decir? Fanática de ver almas. Sí, eso. Mi abuelita es súper fan de La Ley y el Orden. Así es. Y le gusta muchísimo uno de los personajes que se llama Elliot. Claro. ¿Te gusta Elliot? Sí. Bueno, pues a continuación vas a verle el alma. Madre santísima. ¡Ay, Dios! Mira, abuelita, es Elliot, ¿ya lo reconociste? Sí. ¿Alguna opinión, un comentario? Sin comentario. ¿Qué tal le ves el alma? Muy bien el alma. Y no, tienes que ver el alma trasera. ¡Ay, qué bárbaro! ¿A ti te gustan las almas traseras? Siempre, me acuerdo cuando yo estaba chiquito, sí, que decía que le gustaba mucho Latin Lover porque tenía un alma trasera muy grande. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Qué sí. tal el alma trasera de Christopher Meloni? No, hombre, esa está fabulosa. ¡Amo! Dios mío. Ok, entonces, al padre de Christopher Meloni, del 1 al 10, al alma. Censure la palabra, señorita producción, que no se le vaya a ir ninguna. Míralo, aquí está haciendo pipí. ¡Ay, qué cochino! ¡Qué bárbaro, eh! ¡Ay, qué bárbaro! Pero estás hasta temblando de emoción. Ok, al alma de Christopher Meloni, del 1 al 10, ¿cuánto le das? 10. De plano. Excelente. Excelente. Hay que recordar que a mi abuelita hasta el Capi Pérez la parodió de lo cochina que es, porque de verdad su reacción con el TikTok viral con el chico que se quita la playera fue priceless. El siguiente en la lista es nada más y nada menos que Chris Evans, el Capitán América. ¡Oh! Vas a verle el alma a continuación. Sí, por favor, sí, por favor. No es cierto, hijito. ¿Cómo crees? Bueno, esta es una escena de una de sus películas. Y bueno, aquí está... Más o menos se alcanza a distinguir. Pero se le ve el cuerpo. Sí. ¿Cuánto le das al alma de Chris Evans hasta ahora? Hasta ahora. 5. ¡Qué exigente, abuelita! ¿Sabes qué es lo más chistoso de todo? ¿Qué cosa? Que Chris Evans subió esta foto, el Capitán América. ¿Ya le viste el alma?
Ay, Dios de mi vida, ¿cómo es posible? ¿Pero por qué haces ese ruido de... ¿Se te antojó? No. ¿Cuánto le das al alma de Chris Evans? Guapo, está guapísimo. ¿Su alma no te gustó? Pues sí. Del 1 al 10, ¿cuánto le das a su alma? 8. Ok. Va ganando Christopher Meloni, qué interesante. El siguiente el cual vamos a ver es Orlando Bloom. ¿Sabes quién es Orlando Bloom, Abu? No. Él, del Señor de los Anillos. ¿Lo ubicas? Ah, sí, sí, sí. Este ya tiene hace un par de años que se filtró su alma. Y bueno. Muy bien. Muy buen cuerpo. Muy buen cuerpo, ¿verdad? Sí, muy buen cuerpo. Para Camila. ¡Qué grande! ¡Ay, abuelita! ¡Dios mío! Mira, aquí está con Katy Perry. Creo que está casado con ella o algo así. Madre santísima. Ya no quiero ver. Este es su alma por atrás. Bueno, por atrás más o menos. Sí las tiene bonitas, ¿no? Sí. Sí está, está. Las tiene bien redonditas. Y formaditas, sí. Mira qué quemadito está. ¡Ay, abuelita! ¿Cuánto le das al alma de Orlando Bloom? 9. ¿9? Sí. El siguiente que tenemos por acá es Justin Bieber. ¿Te acuerdas quién es Justin Bieber? Sí. Hace mucho era mi crush también, ¿te acuerdas? Ajá. Ok. Sigue el alma de Justin Bieber. Ay, no, es un niño. No puede ver con otros ojos más que de niño. No es un niño, ya tiene como 20 y tantos en esa foto. Sí, pero de todas maneras se me hace un niño. ¿Te acuerdas cuando cantaba Baby, Baby? Imagínatelo cantando así todo bebecito. Ay, más o menos se defiende. ¿What? Ya nada más, que bárbaro. ¿Cuándo pensaste que el dulce, tierno e inocente niño mira su alma por atrás? A mí me gusta mucho el alma trasera de Justin, ¿eh? Sí. ¿Está bien algoncín? Sí, está bien. ¿Verdad? Está bien, bien formadita su... ¡Tiene buenas posaderas, Justin! ¿Ah? ¡Es que es Justin! Justin le gusta a todo el mundo. No importa tu orientación sexual, a todos nos encanta Justin Bieber. Es un niño... Síganlo viendo como un niño. Ya tiene 30, creo. No, no, que es un niño. No. ¿Cuánto le das de calificación al alma de Justin Bieber? 0, porque es un niño. Ay, su penecito de niño. ¡Abuelita, ay, cállate! ¡Qué horror! Perdón. Ahora sigue Aaron Taylor Johnson. ¿Lo recuerdas? ¿Lo ubicas o no? No. ¿No lo ubicas para nada? Ah, salen en algunas películas que nos gustan. Salió en X-Men. Como Quicksilver. No sabes de quién estoy hablando, ¿verdad? No. Bueno, es él. ¿Te agrada su cara? Muy guapo, ¿verdad? Muy bueno, guapo. Vamos a conocerle el alma. Madre. Hasta visco hice. Ay, esta es una manguera. Mira aquí en mejor definición. Bueno, es ah, qué envidia. Quisiera una manguera así. Para mí, no para... O sea, yo tenerla, no... No... Bueno, ¿cuánto le das? Y yo... Nos quedamos analizando los dos así de... Es el que le llegó a Elliot. 10. ¡Guau! ¿De verdad? A mi abuelita creo que le gustan las almotas, ¿verdad? Sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Abu! ¡Por Dios, vas a perturbar! Sigue Dylan Sprouse. ¿Te acuerdas de él? No. ¿No? ¿Te acuerdas de los gemelos Zack y Cody? ¿Los gemelos en acción? ¡Ah! ¿Es él? Es él. Mira qué cambiase, qué guapísimo, ¿eh? Y aquí está su... Digo, aquí está su alma. Este es otro niño. ¿No? Sí, no. ¿No te gustan los niños? No me gustan los niños. Ya no era un niño, evidentemente. Ya tenía 20 y tantos cuando subió su... Porque él mismo creo que lo subió, no sé, no estoy enterado. Pero entonces, ¿no? No. Por ser un niño. Por ser niño. Pero míralo. Pero de guapo, está que se cae. Sí, qué envidia. Porque no soy así. ¿cuánto le das al alma del niño? 0, porque es un niño. 0. Porque es un niño, ¿verdad? Es un sí, niño. Lo sabía, me imaginé. Ahora sigue
algo muy interesante. Es un video. Si ¿Sí ubicas a David Cepeda, ¿verdad? ¿A quién? A David Cepeda, el actor de las novelas. Ah, sí. Bueno, pues aquí hay un video exclusivo de él mostrando su bellísima alma. No es eso, eso es un comercial horrendo que estaba saliendo. Es el... ¡Ay, no! ¡Qué asquerosidad! No, ignora el comercial horrible que salió. Es que estamos en Alma X Videos. ¿Ya lo reconociste la cara? ¡Ay, sí! Bueno, ahora... ¿Qué dices que te gusta su cuerpo, te acuerdas? Su cuerpo, sí. A ver... ¿Por qué empecé a hacer algo? ¡Bravo! No, pero... ¡Ahí va! Es, dale, paciencia, por favor. Ahí está. Otra manguera. ¡Ay, Dios mío! ¡Válgame! No. Míralo. Bien que lo se luce. ¡Oh, yeah! ¡Válgame! Otros 10. ¿Sí? ¿Sí? ¿A poco sí? Bueno, me pondría, no sé, un 7 o algo así. Ya nada más. Ay, abuelita, de verdad, es de esas clásicas viejitas depravadas, ¿verdad? Sí. ¿De plano sí? Sí, pues ¿para qué digo que no sé sí? Ahorita lo estoy demostrando. Ok. Nada tiene con que nos demos un taco de ojo. Pues no. No. A ver, ahora sigue. ¿Sabes quién es Sage? No. Bueno, es un tipo de fútbol, no sé qué sea, pero el caso es de que se filtró su video. Se hizo muy famoso por toda la bola de cochinadas que dice. Y bueno, y porque también dicen que tiene una manguera. Yo no lo he visto, pero a ver, vamos a ver juntos. Tengo dura por ti. Mira mi cómo está. Impresionante. ¿What? Ya. Y él mismo dice, mira, ¿cómo está? Impresionante. ¿O no te pareció impresionante? No. Todas las señoras enloquecen con este tipo. No mucho. A ti no. ¿Cuánto le pones? 7.5. Impresionante. Ahora viene uno de tus favoritos. ¿No vas a creer que él tenga fotos así? ¿Te acuerdas del William Levy? Sí. ¿Quieres ver sus fotos? No se tarde tanto ya. ¡Ay, bueno, ahí voy! William Levy. Muy bien. Tiene buen cuerpo, ¿eh? Tiene buen cuerpo. Mira su... Sí, su alma de atrás. Su también está muy bonito. Sí, oye, qué envidia. Uh-huh. Madre santísima. Este es un anaconda. Este es una manguera. No. Hazle zoom, Abu. Aprécialo. No, tiene, tiene bonitas. Me gusta su alma trasera. Quisiera tenerlas así. Tiene buen cuerpo, ¿verdad? Tiene bonitas pompis. Uh-huh. ¿Te gustaría que se sentara en tu cara? No. ¿No te gustaría olerle los peditos? No. No, es cochino. Bueno, pues ¿cuánto le pones a William Levy? 10. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, me imaginé. Y ahora, abuelita, viene el más intenso de todos, que espero que reacciones tal y como yo lo imaginé, ¿eh? No te preocupes, no se ve en mangueras ni nada parecido. Solamente se ve la parte de atrás. ¿Te acuerdas de Aquaman? ¿De Aquaman? ¡Ay, no tiene de Aquaman! ¿Sí? ¡Ay, Aquaman! ¡Mira nada más! ¡Qué cuerpo! Está gordito ahorita porque no está en forma. Mira sus pompis. Hay más. Todas son de su trasero, mira. Qué bonitas, qué bien redonditas las tienen. Tiene el pie enorme. Sí, ¿eh? Yo quisiera tenerlo así. Mira nada más. Ay, Dios, qué gracioso. Mira nada más sus pompis. Ay. ¿Como para recostarse ahí? Sí, de almohada, como encima de almohada. Lamento decirte que no hay foto del alma frontal. Ahí sí no existe. ¿Qué es eso? No, pues no sé. Qué raro, ¿no? ¿Sí? ¿Es raro?
Pues sí, pues ya, todos están exhibiendo su alma al desnudo. No le están exhibiendo. Hay algunos que se filtraron accidentalmente. No, sí, en serio. ¿Y es correcto que lo estemos viendo? Yo no creo que tengan alguna queja. Ay, mamacita, me van a llevar a la cárcel. No, ¿por qué? No, pues eso está de libre acceso en Google. Googleas y ahí salen. Ah, ¿sí? ¿Sí? Ah, bueno, entonces no corro ningún peligro. No, a menos que, no sé, William Levy vea esto, David Cepeda diga, ay, señora, la voy a denunciar. No, pero de todos modos está en todos lados. Ni siquiera está en mi celular eso, lo busqué en Google. ¿Sí? Uh-huh. ¿No tienes de más? No, ya no. De los únicos, de ellos. Voy a buscar de otros a ver si consigo, ¿va? Bueno. Ay, abuelita. ¿Qué conste? ¿Qué quieres? Deja recrear desde la vista. Ahora tú no voy a poder caminar. De estar toda alborotada. Ay, abuelita, Dios mío. Y bueno, pues hasta acá llegamos al final de este video. Si quieren ver las fotos, obviamente no se las voy a poner, pero búscalas en Google, ahí aparecen. Están al alcance fácil y sencillo de todo el mundo. Así que no estamos violando ninguna ley, solamente las de la ética y la moral. Pero esas no cuentan mucho, ¿sí? Pues no sé, hijo. ¿Te gustaría que viera fotos tuyas así? Afortunadamente no hay, no existen. No existen, pero podrían existir. No, jamás me tomaría fotos así. Una vez, no, no es cierto, ¿cómo crees? ¡Ay, no! ¡No vayas a empezar con mis fotos de bebé! ¡Qué horror! ¡Ay, bebé, si tú haces una cosa y te... ¡No,